viendo allá en una iglesia donde yo prediqué, hay una generación de chismosos. Aquí no hay eso. El abuelo era chismoso, papá chismoso. No, no, pero eso era ya. Estaba yo clamando a Dios, dije: Señor, Señor, ayúdame, ¿qué voy a predicar? Señor, dame una palabra. Yo quiero un mensaje de profecía, profético. Quiero decirle a la gente cuánto tú le amas. Quiero decirle qué tienes preparado más allá de esta vida. ¿Qué cosa hay más allá? Y me dijo el Señor: dile a mi iglesia que rompan maldiciones, porque hay muchos ahí que son espías del diablo. Ay, uy, ay, esa dolió. Me ha tocado ver personas que van y luego salen. Ah, a mí no me gusta. Qué feo gritan ahí. Qué feo. Ay, Padre Santo, y nomás vienes a eso. Nomás a ver para salirte a juzgar allá afuera. Para salirte a hablar del pastor. Ay, Dios me libre hablar de un siervo de Dios, hermano. Yo tengo temor del Señor. Dios me libre de hablar en contra de un siervo. Personas que vienen y nomás están cazando a ver que si cantó bonito, que si no cantó, que si se le fue la pista, que si está cantando sobre el disco. ¿Espías de qué? Y luego se van y luego sale. Pero Dios no te llamó a eso. Dios no te trajo a eso. Dios te trajo cada vez. Oh, iglesia, quiero que escuches esto. Cada vez que el Señor te permite cruzar la puerta al centro de adoración, el Señor te trae con un propósito, que te vengas a llenar, vengas a aprovechar el tiempo al 100%. El tiempo que se está aquí en la casa de Jehová es el tiempo que debes aprovechar al 100%. Aleluya. No desperdicies este tiempo maravilloso. No desperdicie este tiempo de Dios. Santo, santo. Ay. Necesario que empecemos, hermanos. De veras. Empecemos a ver. ¿Qué cosa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo quieres llegar delante de Dios? Una ocasión llegó un hermano y me dijo: subió la hermana a predicar, tenía el privilegio de predicar a la hermana. Hermano, Dios les bendiga, con todo respeto, y se paró. Y vi que él agarró y se dio la vuelta y se iba para afuera. Yo dije: este. Ah, este es un espía, se me hace. Y que lo sigo y así va. Lo agarré y espérate, ¿dónde vas? Ven para acá. ¿Y dónde vas? Santana. No, ya me voy. ¿Y luego por qué? Porque yo no estoy de acuerdo que una mujer predique y ocupe ese lugar. Hey, hey, Santana, ¿tú predicas? No, pues yo no predico, hermano. Por eso está esa mujer arriba. Bribón, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor, por eso está ahí allá arriba, porque tú no quieres predicar. Porque hay cuantos hombres que tienen, Dios los llama, Dios les habla. Vaya a generación profética, vaya a hablar la palabra. Díganle a la gente que se arrepienta, pero no quieren hacerlo. Santo Dios. Por eso Dios está levantando mujeres con poder, con autoridad. Hermanos, cuando nosotros pensamos y somos cuerdos en lo que estamos haciendo, yo vengo a la casa del Señor porque tengo el deseo de que el Señor cambie mi vida. Porque tengo el deseo de que el Señor cambie y rompa esa maldición que había en mi familia. Y desde ese día que yo empecé hasta el día de hoy, mi Señor no me ha fallado. Y le digo algo:
mi esposita hermosa, mi muñeca preciosa que está ahí, ya está predicando. Mi hijo el más chiquito tocando la batería en la iglesia. Mi hijo el más grande empezando a participar. Ya ahorita se va a Oregon a participar porque van a hacer una, ¿cómo se llama esas cosas que hacen ahí? ¿Una qué? Una obra de teatro. Un drama. Y ayer a las 6, desde el viernes a la iglesia. Un evento de damas. Y me habla mi hijo, me voy a quedar a dormir, papá, porque creo que mañana vamos a ensayar, porque vamos a, ok, quédese a dormir. Y ayer en la mañana al servicio dominical. Y en la tarde mi hijo, y sigue en la iglesia, sí, papá, porque estamos ensayando y estamos ahorita también ensayando la música, la alabanza. Pero aquí estamos 3 días, viernes, sábado y domingo. Ay, Padre Santo, ¿cuántos hay que sus hijos tienen 3 días pero que no llegan a la casa porque andan de borrachos? ¿Cuántos días tiene tu hijo, tu hija que se sale de la casa, ni siquiera te pide permiso y se va? Y cuando le llama la atención se enoja contigo y te dice: ya no me digas nada porque ya tengo 18 años. Y ya me dijeron que no tienes derecho a decir, ya tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Ah, pues si tienes el derecho de hacer lo que tú quieras, ponte a trabajar, mamita. Póngase a comprar sus zapatos usted, su vestido y sus calzones, pero ya no me ande molestando y pague su renta. Hablar la verdad duele, incomoda, pero sana, pero cura. ¿Quieres crear una generación profética? Empieza a hablar la verdad a tus hijos. No los toleres. Aunque te hagan berrinche, usted póngalos en cintura. Y luego la amenaza: te voy a echar al policía. Llame usted al policía. Venga, señor policía, para que me ponga en regla este chamaco y esta chamaca. Si somos hijos de Dios, hermano, tenemos que obedecer al Señor. Las autoridades fueron puestas por nosotros. ¿Cuántos hay aquí que los amenazan a sus hijos, hermano? ¿Y sabe qué es lo que estamos criando? Una generación de bandidos, una generación borracha, una generación de pandilleros, una generación de gente sin ton ni son, que no sirven para nada y nada y para nada. ¿Cierto? Pero Dios, ¿qué está diciendo en su palabra? Generación a generación hablarán tus obras. ¿Qué decía el salmista? Señor, y yo te prometo que voy a predicar tu palabra. Yo voy a predicar tu grandeza, Padre. Y vamos a la Biblia y vemos generaciones. Padre Abraham, el Señor le llama cuando él estaba en su punto, en su apogeo, en un lugar especial, ahí estaba. Y luego escucha la voz de Abraham: necesito que te muevas de ahí. Te vayas al lugar donde yo te voy a ordenar. Deja tu parentela, tus padres, tu familia, todo lo que tienes. Deja, usted se me mueve de ahí. Y Abraham nos dijo: ay, Señor, pero ¿qué voy a hacer? Ay, Señor, ay, Padre Santo. Si Abraham estuviera viviendo en estos tiempos, hermano, hermana, el Señor le está hablando que venga porque vamos aquí a hacer vigilia. Ay, mi hermano, pero es que yo trabajo. Es que yo mañana, es que mi marido, es que si viera cómo vivo, ay, Señor. Te digo una revelación de Dios. Dígame si quieres saberla. Le digo una revelación del Señor. Le digo una revelación de Dios. ¿Quieres saberla de veras? Ok. Cuando hay una mujer, ay, hermano, quejándose: ore por mí porque mire a este hermano, que mi marido, ay, usted viera cómo el enemigo lo usa para hacerme la vida imposible, hermano. Hermano, ore, yo voy a orar por usted, pero la responsable de orar es usted. Dice la Biblia: vosotros sois la sal de esta tierra. Cuando esa sal está perdiendo el sabor, está perdiendo su fuerza y no sirve nada más para nada, más que para ser hollada por los hombres y pisoteada. Pero cuando esa sal tiene su sabor, el sazón, ay, tiene una autoridad. A esa mujer tiene autoridad porque es la sal de la tierra. En otras palabras, usted es la unción, usted es la sal que le pone el sabor a la tierra. Usted